Vamos a defender los dineros públicos. Y eso es lo que estamos haciendo. Hacemos 300 cirugías por mes. Son 15 millones de pesos por mes que gastaríamos en las privadas, pagando lo que pagamos a todos los médicos y funcionarios asistenciales no médicos, que no son solo es el puñado de cirujanos o anestesistas, sino todos los 60, gastamos 4 millones y medio por mes. Y entonces nos suman eso y nos dicen, ¿esa plata dónde está? Está generando ahorro para el hospital, generando servicios mejores para ustedes. Eso es lo que hay que comparar. Se ha hablado mucho de que me sacan, que me voy, que tengo que renunciar, que me van a destituir, en fin. Yo lo que les digo es que todavía no he tenido la posibilidad de una legítima defensa. Los compañeros del equipo de gestión que tienen sumarios, está el sumario en pleno desarrollo. Como yo no soy funcionario público, porque entre otras cosas nunca quise ser una vacante médica del hospital para mí, porque teníamos necesidades de que otros médicos tuvieran sus cargos, no pueden hacerme sumario como tal, por no ser funcionario público. Entonces me pasaron a la comisión de apoyo, y la comisión de apoyo no habilitó la formación de un tribunal. Resultado, no he podido ejercer un proceso de defensa. El expediente sobre mi caso va a ir a directorio el miércoles que viene, y yo no he tenido la oportunidad de defenderme.